Hi everyone, I'm Carolina for Urban Latino Radio, and we are here for the Latin Billboards in Miami Beach at the Eden Rock. We're gonna check out all the artists, talk to a few people, so come and join me, let's check it out. So I think, and with all honesty, I think Maná has some of the best and loyal fans in the world. The proof of it is they waited 5 years for this album. They debuted at number one in the whole world, and here in the United States, they debuted at number five. And we told the promoters, look, try to get the prices as close as to, 2007, whatever you can do in your position, but don't hurt the fans, So I think there's a lot of people that unfortunately, because they charge higher prices, are actually hurting the industry instead of, helping the industry. So, it's good for people to make money, but you can't be so greedy. And I think that's one of the biggest problems in this country. Hi, everyone. I'm Carolina from Urban Latino Radio, and we are here with Yayo. Yayo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente aquí en South Beach? Oh, man, estoy muy contento. Yo vivo acá en Miami. Y después es un orgullo que venir toda la comunidad latina de entretenimiento que venga aquí a mi ciudad a disfrutar y a compartir lo que es el talento y la música latina que está en crecimiento y está en el mejor momento ahora en el 2011. Exactamente, estoy muy contenta y aquí con este calor rico, mire, Nueva York que nos fue a visitar, siempre teníamos un invierno súper frío, entonces estamos disfrutándolo aquí. Ah, del calor rico, sí. Bueno, yo estuve 4 años viviendo por la gran ciudad, la gran manzana de Nueva York. Y extraño mucho, un saludito a toda la gente allá en el barrio, en el Bronx y a todo el mundo por allá. Pero ahora estamos acá en Miami pasando calor, ustedes saben que yo soy de Puerto Rico y el calorcito para mí es muy, muy cerca de mi corazón y no me gusta, desafortunadamente el frío me botó de Nueva York, me metí una pata y me dijeron, váyase para el calor. Sí, qué bien, pero estamos aquí disfrutando con usted y yo, ¿qué proyectos tiene que se aproximan o es un secreto que no nos puede decir? No hay secreto, entre amigos no hay secretos. El Gracias. Proyecto, bueno, ya este año por fin sale mi disco, ustedes saben que yo era parte del grupo The Dey, yo era el Yayo of The Dey. Pues ahora estoy sacando mi disco solista, se llama Life of a Warrior, en español La Vida de un Guerrero. Es un proyecto bilingüe, es mitad español, mitad inglés. Sale, si Dios quiere, a final del verano y sale a través de mi sellito que se llama The Art Sound Group. Para que estén pendientes, que estamos pues apoyando al movimiento urbano latino, que mucha gente se ha olvidado de que hay muchos artistas buenos urbanos latinos y se han metido otra vez en lo que es tropical y no quiero que se me olviden de que hay hip hop y hay reggaetón y hay dance y hay mucha música latina urbana que tiene mucho de qué hablar y viene por ahí candela. Perfecto, y ¿sabes qué? Qué gusto y me alegra mucho que justo para Urban Latino Radio pues le vamos ahí a sintonizar. Y pues muchísimas gracias por su tiempo. We are here with Boy Wonder for Urban Latino Radio. Boy Wonder, tell me, how do you feel? We are in Miami. I'm loving it. I'm coming from New York and I'm enjoying this fabulous weather because we had a terrible winter. Well, ask my subas. I'm coming from New York too. And I'm here very, it's very exciting. I had the Billboard nominated as Label of the Year. Well, Latin Rhythm Label of the Year. The only independent label competing with Universal, Sony, EMI. I think it's a very good feeling. We had a lot of success with Fuego and everything else we're doing. We're getting ready for the new project called Chosen Few Urbano, coming soon. I have a new project also for any new artists. It's called the Chosen Few Challenge. And what I'm doing is I have a website called chosenfewurbano.com. And we're taking new music. And we're going to put this new artist in this new compilation with all the big stars of today. Oh, wow. That's fabulous. Well, I definitely want to check it out. And we want to have you in our studios also in New York, please. Yes. You need to come and visit us. Yes, yes, I want to. Let's do it. You know what? We got to do it next week so I can talk about the Chosen Few Challenge. Okay. Perfect. Well, I'm super excited and I'm so happy to be here. Boy Wonder, it was a pleasure. No, thank you for having me here. Mad love to Urban Latino Radio, always doing their thing. Keep up the support and let's make it happen. ChosenFewUrbano.com for the Chosen Few Challenge. Please send any of your new music and let's make it happen. Hi, I'm Carolina at the Latin Billboards Conference and we are at the Radio Happy Hour with Don Omar as he introduces his new artist group, the Orfanato Music Group, which showcases artists like Zico and Oh My Girls, and of course we have Danny Fiorentini. Ejecutivo del sello que han hecho esto posible en la noche de hoy, en la tarde de hoy. Gracias a la gente de BMI por el premio de ayer, se les agradece. Sabes que a mi hermano Carlos Pérez, gracias por estar aquí, se te agradece. Yo espero que en la tarde de hoy abran sus mundos musicales y creativos y vean este showcase como una presentación del futuro de la música según mi punto de vista como productor y hoy en día como hombre ejecutivo de la música. Sigo aprendiendo de los mejores
Y creo que tengo la oportunidad de conocer gente muy buena dentro de todos los sellos disqueros. Gracias a la gente de SBS Entertainment, gracias a toda la gente de la radio por estar aquí en la tarde de hoy también. Gracias, en fin, a todos ustedes que son fanáticos de la música y que son gente fiel, que sigue buscando y que sigue reconociendo que en el mundo necesitamos música. En este mundo sin música, pues el sitio más aburrido del mundo. Que disfruten la tarde de hoy, que disfruten el showcase. Se les agradece, un beso, un abrazo, se les quiere. Y es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida, su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle cuando baila incendio.